Vamos a aplaudir tus manos hoy en España. Come on, clap your hands. Come on, who came ready to praise the Lord?
morning. How many of you guys believe that our God reigns forever and ever? Come on. Gloria es poder a nuestro Señor, siempre y siempre.
lift up your hands, lift up your voice this morning, 'cause I gotta rain. Right there where you are, just lift up your hands, lift up your voices, and give everything to God. Our God has conquered the grave, our God has risen from the grave, and He is coming back to save every single one of us. Hoy en esta mañana, our God is great. He is wonderful. He is powerful. Just lift up your hands. Resucitaste en majestad.
posiciona tu corazón. Prepara tu corazón. Prepare your heart. Open your heart. Prepare your mind that the word of God would edify your life, that it would bring growth, that you would invite the Holy Ghost into your home. How beautiful it is to worship the Lord and say, God, I invite you into my home. I invite you into my life. I pray, God, that you would take lordship of my life, that you would take lordship of my family, God, that you would lead me, God, that you would instruct me, God. Father, we pray this one thing, Lord, that you would allow us to be, Lord God, your servants, God, that we would always be by your side, Lord, that you would give us the strength and the faith to continue on, Lord, to do the work of the ministry, God, to serve your kingdom, God, to build your kingdom through the preaching of your word, Lord God. We pray this morning, Father, that you would take full control of this service, God, that you would, Father, abide in the home of every person who's tuning in, God, who's watching this service, Lord. We've took the time to worship you. We've opened our hearts to invite you, God. We ask you that you would come into our homes. Te pedimos, Señor, una cosa, Padre, que podamos estar en tu casa, Señor, todos los días de nuestras vidas, Señor. Hemos entendido, Padre mi Dios, que tú eres la paz de nuestros corazones, que tú eres el sostén de nuestras vidas. Y venimos y posicionamos nuestros corazones esta mañana. Cada corazón abierto, cada mente preparada, Señor, para poder recibir de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú eres fiel, Señor. Aunque seamos infieles, Padre, tú nunca eres infiel con nosotros, Señor. Tú siempre eres fiel, Padre. Te hemos alabado, Señor. Hemos preparado el ambiente para que tú hables en esta mañana, Padre. Te pedimos, Señor, que entres al hogar de cada persona que está mirando este servicio, Señor, y que puedan ellos recibir, Señor, de ti, que tú puedas edificar cada matrimonio, cada padre, cada madre, Señor, y que tú seas, Padre, el que traiga el crecimiento, Señor. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y esta mañana venimos a oír. This morning we come to hear your word. Those who have ears to hear, hear what the Lord is saying. God wants to speak to you this morning. Position your heart. Posicione su corazón. Alabe a Dios. Invite a Dios. Invite the Lord into your home. We give you thanks, God, this morning. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tomes todo el control de este servicio, that you would take full control of this service, Lord. We love you and we praise you. Te amamos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, amen and amen. Gloria sea al Señor, aleluya. Ahí donde está, le puede dar un fuerte, fuerte, fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Give the Lord Jesus a good, good round of praise there where you're at. And we want to thank you. Le queremos dar las gracias esta mañana por acompañarnos this morning, for tuning in to our Sunday morning celebration service. We know that we've been gathering virtually. We got a lot of things going on, and we are anticipating and waiting for the day that they will allow the churches to open back up, that we would be able to commune and gather
and worship the Lord together. Le damos gracias a todos aquellos que nos han estado acompañando y estamos anticipando aquel día que nos permitan una vez más poder abrir las iglesias donde podamos alabar y glorificar al Señor Jesucristo juntos. Tenemos un servicio especial para usted esta mañana. Amén. Va a estar compartiendo con nosotros Pastor Víctor. Amén. So, queremos que lo disfrute. Gracias una vez más. We want you to enjoy the service this morning, and we thank you once again for tuning in with us. God bless you. Que Dios los bendiga este domingo por la mañana. Le queremos dar la bienvenida a nuestro servicio de celebración. Amén. Ahorita tenemos unos anuncios para ustedes. Muy pocos anuncios, amén. Pero le queremos recordar que domingo por la mañana tenemos los servicios a las 10 de la mañana, el servicio de español, y a las 11 y media el servicio de inglés. Y a las miércoles de la noche tenemos el servicio de español a las 7 y el servicio de inglés a las 8, amén. So, no se lo quiere perder. Queremos que ahí se meta con nosotros, amén, al live, el YouTube y el Facebook, y esté ahí con nosotros, amén. Ponga sus oraciones, sus peticiones, para que oremos por ustedes, amén. Y el jueves tenemos los grupos vidas, amén. Tenemos el de español a las 7 y a las 8 de la tarde va a ser el de inglés, amén. Queremos que por cualquier información puede preguntarle a cualquier de los líderes, pero queremos que se meta ahí con nosotros, amén, y dígale a sus amigos, a sus familiares, para que estén ahí con nosotros, amén. Es como para convivir más, amén. Y nomás no, que no se olvide los jueves de la noche, amén, para que esté ahí con nosotros, invite a su familia, no se le olvide, amén. Pero ahora vamos a los anuncios, amén. A los diezmos y las ofrendas, perdón. Nomás le queremos recordar las maneras de dar, amén. Puede dar por texto, por el sitio de web, puede dar por correo, o puede vernos aquí en la oficina, amén. Pero usted sabe la historia de Pedro cuando estaba pescando en el mar, y tenía su red en un lado, amén. Tenía el red en un lado y estaba ahí toda la noche y no estaba agarrando nada. Y luego Jesús le dijo simplemente: tira el red al otro lado. Y es cuando él dijo: pues estábamos aquí toda la noche, ¿usted cree que vamos a, si tiramos la red a otro lado, vamos a agarrar muchos peces o más pescados? O estábamos aquí toda la noche. Estaba frustrado Pedro, amén. Pero en cuanto hizo eso Pedro y tomó esa acción de obediencia, es cuando Jesús multiplicó y le dio esa bendición, amén. Pero podemos ver que antes de esa bendición hubo una temporada donde no había tanto fruto, donde no había mucho, estaba batallando. Era un tiempo, toda la noche estaba pescando, estaba cansado con sus hermanos y no estaba sacando nada. Pero simplemente cuando él siguió y estaba permaneciendo ahí, y Jesús le dijo simplemente: tira la red al otro lado, es cuando vino donde ni podía sacar la red. Estaba aún una abundancia de pescados. Había bien mucha bendición atrás de esa obediencia, amén. Y es lo que le quiero mostrar esta mañana, amén. Va a haber una bendición cuando usted atrás de esa obediencia del dar, amén. Le queremos dar gracias por le queremos dar las gracias, amén, por su fidelidad en dar, su fidelidad en los diezmos, en las ofrendas, amén. Pero hay poder atrás de esa obediencia. Nomás le queremos una vez más darles la bienvenida esta mañana, amén. Pero ahora vamos al mensaje, va a estar compartiendo nuestro Pastor Víctor, amén. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Mientras los músicos tocan algo suave, decirle buenos días, que Dios les bendiga en este hermoso día. Esperamos que Dios, la presencia de Dios, esté en su casa, esté en su vida y en su familia. En esta mañana queremos, ahí donde estás, si me acompaña en oración mientras cantamos ese canto hermoso. Y mientras están cantando ese canto allí, ore conmigo. Hable con Dios y dígale al Señor: ¿qué es lo que tú tienes para mí esta mañana? Dios, en esta mañana, en
venirnos ante tu presencia. Y oramos, Señor, por cada persona que me está escuchando, me está mirando a través de las redes, Señor, que tú puedas extender tu mano divina y tócale, háblale, Señor, ministrale, Señor. Oramos, Espíritu Santo, que tú consueles, que tú levantes, que tú fortalezcas, que tú renuevas. Y ahora que vamos a entrar en tu palabra, Señor, oramos en este momento que tú, Dios, unga mis labios para poder exponer tu palabra. Todo esto te lo pedamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahí donde está, ahí digo gloria a Dios conmigo, ahí donde está. Y así puede abrir su Biblia en el libro de Josué, capítulo 24. Ahí lo esperamos, capítulo 24, versículo. Empezamos con el versículo 14. Y aquí el pueblo de Israel están con Josué. Josué está dando las últimas instrucciones. Le dice: ahora pues, temer a Jehová, servirle con integridad y en verdad, y quitar entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os pareciere, Josué los reta: servir a Jehová, escoger hoy a quien servir, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió a Josué y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a los dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto y de la servidumbre, el cual, dice, ha hecho tan grandes señales y han guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por donde hemos estado y pasado. Fíjate nomás aquí qué hermoso. Josué le está hablando al pueblo de Israel y lo está retando y diciendo: tú debes de escoger a quién vas a servir. O vas a servir a Dios, o vas a servir a los imágenes. Y ellos tuvieron que hacer una decisión y dijeron: vamos a servir a Dios porque estamos agradecidos. Estamos sumamente agradecidos porque Él nos sacó de la esclavitud, Él nos sacó desde Egipto, Él nos hizo atravesar el mar, Él nos hizo atravesar el río Jordán, Él derribó los muros de Jericó. O sea, ¿cómo vamos nosotros a servir a otros dioses cuando miramos todas las señales y milagros que Dios ha hecho por nosotros? Y también hay otra escritura en el Nuevo Testamento donde un hombre o una familia estaba buscando a Jesús. Estamos en Marcos capítulo 9. Y aquí encontramos una historia de una familia que tienen un hijo. Y su hijo nace mudo y sordo. Y dice la Biblia que se lo trajeron a Jesús. Dice en el versículo 17 de Marcos 9, 17: y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Aquí tenemos un padre que afligido, un padre trastornado por su hijo. Y respondiendo Jesús le dijo: oh generación incrédula. La importancia de creer, de tener fe en momentos como estos, ¿verdad? Que hay un hijo enfermo y sí, es momentos de incertidumbre, desde nacimiento. Mirar la agonía, mirar el dolor, mirar el podríamos decir el martirio de este niño, ahora adolescente, que creció sufriendo y cómo estaba sordo y mudo.
Y el padre pues más afligido, la familia, no te imaginas, la esposa, toda la familia. Pero le dice Jesús, dice que lo trajeron con los discípulos, y lo dice el versículo 20, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, mira, o sea, no dice cuando aquel joven miró, pero el Espíritu miró a Jesús, le dice que se sacudió con violencia al muchacho, quien cayera en la tierra, se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que hay familias donde tenemos hijos que sufren. Dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, mira, este padre ya afligido, dice, ten misericordia de nosotros, de mi esposa y de mis demás hijos, y ayúdanos. Es el clamor de una madre, el clamor de un padre, el clamor de una familia. Y estamos ahorita viviendo en tiempos de aflicción, en tiempos de desastre, en tiempos de con esta pandemia, donde hay padres y madres y hay hijos e hijas que están clamando, y dice, Señor, si puedes, ayúdanos. Y el Señor Jesús respondió con esa voz, ¿me entiendes? Hermosa, dice Jesús, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Aquí el Señor quiere que nosotros tengamos fe. Si usted está pasando por algo en su vida, usted lo único que necesita es tener fe. Dice que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame incredulidad. Segunda vez le dice, ayúdame. Ayúdame, Señor, ya estoy, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo, todo lo que tengo pues es a mi hijo que está trastornado, y mi familia estamos como quien dice, sin nada, y necesitamos tu ayuda. Tú eres nuestra única esperanza, por eso hemos venido a ti. Y dice que cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Eso fue liberado. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. En esta mañana quiero hablar sobre la familia. Mi familia, tu familia, nuestra familia. Y aquí encontramos estas dos historias, pero nosotros como Alcance Victoria somos un ministerio, somos una familia. Tenemos valores y principios, somos una familia. No somos nada más no tenemos nomás programas de recuperación, pero tenemos una iglesia hecha de familia, jóvenes, niños. Amén. Y se compone la familia. Somos hermanos y hermanas, tenemos padres e hijos espirituales. Pero muchos de los problemas y fracasos de los padres que hemos experimentado al educar a nuestros hijos son causados por la falta de búsqueda de la sabiduría de Dios y sus instrucciones en la palabra de Dios. So, es importante que nosotros como padres busquemos a Dios, busquemos su dirección, busquemos su instrucción en la palabra. ¿Qué dice la Biblia sobre la familia? ¿Qué dice la Biblia sobre los hijos? ¿Qué dice la Biblia sobre el matrimonio? ¿Qué dice la Biblia sobre mi vida? Amén. Eso es importante, que nosotros busquemos a Dios. Y en esta mañana quiero considerar tres puntos importantes concerniente a la familia. Lo primero que quiero que miremos es que el deber del padre o el deber del hombre, amén, como padre. Y aquí encontramos en el libro de San Pedro, capítulo 3, si usted puede leer del de 1 al 7, pero nomás vamos a leer el 7. Dice, vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como el vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. So, lo primero que miramos aquí, que el hombre tiene un deber hacia su esposa, y es honrarla, de respetarla, de amarla.
Se dice que la mujer no fue, fue sacada del costado del hombre para que la amara. Pero aquí miramos en esta escritura que los maridos deben de vivir sabiamente con la esposa. Amén. Deben de honrar a la esposa como un brazo frágil. Deben de, porque son herederas de la, para que sus oraciones sean escuchadas ante Dios. O sea, puede ser que a veces nosotros oramos y nada sucede. Y tal vez no es porque nuestras oraciones sean malas, pero tal vez es porque estamos fallando en la área de honrar a nuestra esposa. Fíjate, dice que debemos de honrar a nuestra esposa para que nuestras oraciones no se estorben. Entonces, cuando tú hablas con Dios, clamas a Dios, si tú estás mal tal vez con tu esposa, y tú oras y Dios no te escucha. Sí te escucha, pero a veces como si no te escuchara, porque y todo nomás porque hay un desacuerdo allí en el hogar. Dice la Biblia que el hombre y la mujer fueron hechos a la imagen de Dios. Los dos, fíjate, o sea que ni uno es más grande ni el otro es más chico. Ante Dios somos iguales. Entonces nosotros necesitamos de entender este punto de que Dios crió a la mujer con el propósito para ser un complementar al hombre. Sabes que el hombre fue refinado cuando Dios crió a su esposa. La mujer no salió de la cabeza para que el hombre la pisoteara, ni tampoco, sino que salió de su costado para que la amara. Dios hizo al hombre del barro, pero Dios hizo a la mujer de una costilla. Entonces, cuando Dios formó a la mujer, Dios pulió su creación. O sea que entonces debemos de entender la importancia de la obligación del hombre, que no es nada más tener hijos. El deber es de honrar, de cuidar, de proteger a la mujer que Dios nos dio. Mi familia, tu familia. El Pablo le escribe a los Colosenses, se dice: maridos, amar a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Ahorita tal vez en nuestro hogar ya tenemos, yo creo, un mes, no nomás mi hogar, el suyo, y estamos ahí, y la esposa, los hijos, las nueras, a veces hasta no sé cuántos de toda la familia estamos allí, y tenemos que amarnos, tenemos que soportarnos. Amén. Y se amara a nuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Y luego dice: el esposo, hermanos, debe de mirar por el bienestar de su familia. Eso es importante, que nosotros entendemos este primer punto, que nuestra familia debemos de mirar, que el deber del esposo, y vivimos en un país libre donde a veces la mujer trabaja y el hombre trabaja, sin embargo el deber de la responsabilidad del hombre es proteger, es cuidar, es mirar por el bienestar de la esposa, y es amarla y honrarla. Amén. El segundo punto es la mujer virtuosa y su deber. ¿Cuál es el deber de la mujer? Sabemos que el deber del hombre es honrar a su esposa, amarla, protegerla, cuidarla. Amén. Pero ¿cuál es el deber de la mujer? Ahora en Proverbios 12:4 dice, en Proverbios 10:31-10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque aún, dice, su estima sobrepasa, dice, largamente a la de las piedras preciosas. Wow. Fíjate. O sea que, una vez más aquí, mira, la mujer es considerada como un esmeralda, un diamante. Dice, su estima sobrepasa las piedras preciosas. Pero dice, ¿quién encontrará una mujer virtuosa? Pero la pregunta no es mucho esto, sino queremos mirar es el deber de la esposa. ¿Cuál es el deber? ¿O cómo debe de ser una mujer virtuosa para que haya una familia exitosa, una familia victoriosa, especialmente en estos momentos difíciles donde estamos ahí en casa? ¿A cuál más, me entiendes, que podemos hasta chocar y menos, cuando menos acordemos, salimos enojados todos allí? Y no, tenemos que buscar la manera de entender que Dios
nos hizo iguales. Pero mira, una mujer virtuosa es una mujer, una madre excelente, una excelente madre. Una mujer virtuosa es una excelente esposa. ¿Qué hombre, verdad? Está difícil encontrar una mujer virtuosa. Bueno, yo la encontré, gracias a Dios. Hablando de, ¿me entiendes?, de la familia. No sé usted si usted encontró la suya, y si no lo ha encontrado, pues empiece a orar, empiece a buscar que Dios le dé esa mujer que usted necesita. Son estos momentos difíciles que estamos pasando con esta pandemia, la importancia de la unidad como familia, la importancia de hacer a un lado los pros, los contras, o lo bueno, lo que yo pienso, lo que ella piense, lo que otros. Lo importante es ahorita unirnos en mente, unirnos en cuerpo, unirnos en espíritu y mantenernos unidos para poder nosotros pasar esta situación a tener una victoria, vivir una, que no nomás sea un mes de enfermedad, sino que sea un mes de unidad, de victoria, un mes de armonía, un mes de victorioso, de éxito, que en medio de esta situación salieron cosas buenas. Es una mujer virtuosa, es una excelente mujer y trabajadora. Es una excelente administradora. Cuida lo poco o lo mucho que Dios le ha dado. Cuida su familia, cuida sus carros, cuida su casa, cuida todo lo que Dios le ha dado. Cuida su matrimonio. Sí, es una buena administradora. Empieza con su mayordomía de Dios. Cuida sus bienes y está allí, podríamos decir, lista para cuando Dios le bendice, para poderle decir a su esposo: ok, hija, y Dios nos ha bendecido con tanto, vamos a darle a Dios lo que es de Dios. Puede ser poquito, puede ser mucho, vamos a separar lo que es de Dios, lo que es la primicia, lo que es el diezmo. O sea, es una mujer, una gran administradora, es una gran mayordoma, cuida de las cosas que Dios le ha dado. Es una buena para hablar, ¿me entiendes? Buena para comunicar. Es una excelente mujer de Dios. Tiene mucha fe, cree que Dios hace milagros, como decía la canción. Creen que Dios es un Dios de milagros, que Dios hace cosas grandes. Y también es una excelente hija y bendice a sus padres. So, miramos aquí, hermanos, cuando hablamos de la familia, estamos hablando de la importancia de, como padres, como hombres, de honrar, hermanos, a nuestras esposas. Y de las mujeres de poder honrar a sus esposos, ¿verdad? Pero también el punto 3 es los hijos y su deber. ¿Cuál es el deber de los hijos? Dice la Biblia, dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es bueno para que les vaya bien en la vida y seas de larga duración. Wow, fíjate nomás. Aquí, si queremos vivir años, no tienes que usar, ¿me entiendes?, sino aparte de alimentarte bien, nomás necesitas tener buena conciencia y obedecer lo que dice la palabra de Dios. Pero hay dos áreas importantes que quiero anotar sobre los hijos, y que quiero que ustedes entiendan de que dos áreas donde nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos, y uno es la obediencia. Si los hijos deben de obedecer y honrar a sus padres, a veces, amén. Eso no es una opción, no es bueno, es que no los obedezco porque no, 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 por esto y por lo otro, sino la Biblia dice obedecerlos para que nos vaya bien en la vida y honrarlos, respetarlos. Y uno sabe, la Biblia sigue diciendo, dice: obedecer a tus padres porque esto agrada al Señor. Wow, o sea, Dios demanda obediencia, amén, y una buena actitud, amén, a nuestros hijos. Ahora, las actitudes, primero la obediencia, las actitudes. Ahora, las actitudes, hay buenas actitudes y hay malas actitudes. Y las malas actitudes, pues los niños nacen ya con sus malas actitudes, nacen llorando, nacen, amén. O sea, que los niños no tienes que enseñarles a portarse mal, automáticamente se portan mal. Entonces, nosotros como padres tenemos que enseñarles a que tengan buenas actitudes, enseñarles que no mientan, que no sean rebeldes, que no se enfaden, amén. Necesita enseñarles a obedecer, hermanos. En otras palabras, es muy importante que nuestros niños sean disciplinados. Dios
no solo les deseo una obediencia pronta, completa, sino también gozosa, que salga de su corazón. Servir al Señor con alegría, dice el Salmo 102. Tenemos estos tres puntos importantes sobre la familia. Que nosotros, el padre como hombre, como un servidor, debemos de honrar a nuestra esposa, nuestro cónyuge. Y las mujeres, hermanos, que deben de ser unas mujeres virtuosas, mujeres excelentes en el hogar, y hijos que deben de obedecer. Y quiero terminar con estas cosas. Mira, al final dice 7 principios sobre la familia. Y mientras estoy hablando, yo escribí un libro sobre la familia que se llama Restaurando el Matrimonio y la Familia. Si te interesa, escríbenos allí en Facebook, o en YouTube, o en el internet, donde en cualquier donde tenemos ahí en la página de Victory Outreach Pomona, de Bio AB Pomona, y allí te dan información sobre el libro. Pero mira, si tú tienes una familia fuerte, tenemos una iglesia fuerte. Nosotros somos una familia. No importa que esta situación pasó y tal vez ahorita no nos estamos reuniendo, pero nos estamos conectando por medio de estos de estas predicaciones, por medio de estos mensajes, por medio del Facebook, por medio del YouTube, por medio de WhatsApp, o por medio del Instagram, y estamos conectándonos por medio del text, todo. O sea, entonces la familia es bien importante. Entonces, si tenemos una familia fuerte, tenemos una iglesia fuerte. Todo esto que está pasando, yo miro que las familias van a estar más fuertes. Vamos a salir más fuertes, porque la familia estaba como ya separada, cada quien andaba por su camino. Pero esto que está pasando está uniendo la familia, está fortaleciendo el hogar, está fortaleciendo la familia, y vamos a salir más fuertes, y vamos a tener una iglesia más fuerte y más grande. Amén. Y también dice, si hay una iglesia grande o fuerte, hay un gobierno fuerte, y si hay un gobierno fuerte, hay una nación fuerte. De todo esto que está pasando, nuestra familia va a ser fortalecida, nuestra familia va a ser, hermanos, edificada. Dice la Biblia que cuán hermoso y cuán glorioso es estar los hermanos juntos en armonía. Y lo dice que allí es donde Dios derrama el aceite, la unción. Allí donde estamos en el hogar, Dios está como está enviando unción, está como reedificando, restableciendo el hogar, restableciendo la familia. Y es lo que queremos hacer. Y Dios es un Dios de milagros. Y yo creo que usted necesita un milagro. Si usted necesita un milagro, ahí donde usted me está escuchando, anoche que estaba reflexionando sobre el mensaje, Dios me habló y me dio la importancia de orar por mi familia, de orar por su familia, de que usted ore por su familia. Yo quiero ahí donde usted está, ahí usted donde usted está, que usted me está escuchando, me está mirando, que usted agarre a un familiar, agarre a su esposa, agarre a sus hijos, agarre a sus nietos, agarre a su tío, a su tía, o llámele por teléfono y háblele de Cristo, háblele, y nomás háblele. No para quejarse, no le hable para maltratarlo, háblele, mira, yo te hablo porque te hablo para nomás orar por ti. Estoy hablando para orar por ti. Allí llámele, agarre el teléfono ahorita mientras me está escuchando y dígale, hoy te he llamado para orar por ti. Y cuando usted ore, empiece a orar, bendígalo, empiece a orar las bendiciones de su vida sobre de él. Que Dios bendiga a la esposa, que Dios bendiga su matrimonio, que Dios bendiga su negocio, que Dios bendiga su trabajo, que Dios bendiga a sus niños, que Dios bendiga a cada uno en el hogar. Si hay enfermos, ponga la mano sobre de ellos, que Dios empiece a sanar allí donde está. Ponga la mano y crea que Dios puede tocar a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, y Dios puede hacer un milagro allí donde está. Extienda su mano allí donde está y reprenda al enemigo, reprenda al diablo, reprenda la enfermedad, reprenda la maldición en el nombre de Jesús.
Y como Josué, dígales: yo y mi casa vamos a servir a Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, no importa la enfermedad, no importa la aflicción, no importa la adversidad, vamos a servir a Jehová de los ejércitos, porque no vamos a servir a otros ídolos, vamos a servir a Dios. O como aquel hombre, aquel padre que clamó, que dice: Jesús, ayúdame, tú eres mi último y único recurso. Ya intenté los psiquiatras, ya intenté los doctores, ya intenté los psicólogos, ya intenté todo, ya intenté todo tipo de hierbas, ya intenté todo tratamiento, y mi hijo sigue mudo y mi hijo sigue sordo, nada lo ha podido sanar, pero vengo a ti creyendo. Aún tus discípulos no pudieron hacer nada, pero vengo a ti porque creo que tú puedes hacer un milagro. Por favor, ayúdame. Ahí donde está, dile: ayúdame, Señor. Si tienes un familiar, un ser querido que está padeciendo, ahí donde está, ora por él. Hazle un text, hazle un mensaje y ora por él, intercede por él, cree por él, pide ayuda, ten fe. Amén. Ten fe que Dios puede hacer un milagro. So, ahí donde estás, quiero que vamos a hacer la oración del pecador. Y vamos allí, si te quieres hincar o poner la mano en la televisión, como quiera que sea, levantar tus manos ahí donde estás. Y di conmigo allí, dice: Señor Jesucristo, vengo por ahí que tú me ayudes, me arrepiento de mis pecados. Señor, reconozco que he pecado contra ti, contra mi vida, contra mi familia. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Te acepto en mi corazón como mi Salvador. Señor, sáname. Sana mi corazón. Perdóname, Señor, y perdóname, Señor, por todos los que he ofendido a los demás. También vamos a hacer una oración por los demás. Allí donde tú estás, vamos a orar por tu familia, vamos a orar por ti. Así mientras tocan los músicos ese canto de los milagros, que Dios es un Dios de milagros. Dios, te ruego por este padre que está escuchándome, que está mirando este, ahí donde me está mirando. Te ruego por esa madre, por ese joven, por esa señorita, por esa familia que está ahí. Tú eres un Dios de milagros. Tú eres un Dios que viniste a sanar y a salvar lo que se había perdido. Extiende tu mano divina del cielo y toca. Toca su vida. Si está enfermo, trae sanidad. Si está afligido, consuéralo. Si está decaído, levántalo, Señor. Si está como el joven lunático, Señor, levántalo, Señor, y dale la victoria, dale éxito, Señor. Dale fuerzas. Así como llegaste con aquel padre, Señor, llegaste con aquel joven lunático, Señor, y lo levantaste de la mano, Señor, y le diste la vida, Señor, le diste la salud y la salvación. Así levanta esa familia, así levanta ese joven, así levanta ese padre, así levanta esa madre, así levanta, Señor, aleluya, aquel hombre, aquella mujer que está afligido en el hogar, sin esperanza. Dios, trae paz a su vida, trae paz a su corazón, en el nombre de Jesús. Desciende, desciende, Espíritu Santo, sobre su hogar. Desciende. Ahí donde está, levanta tus manos y canta este canto hermoso. Aleluya. Glorioso, Dios de milagros, poderoso, luz brillante. Dios es un Dios de milagros. Grande eres. Dios es grande. Dios es poderoso. Glorioso. Él te ama. Él rompió las cadenas de la droga. Él cumplió las cadenas del alcohol. Él cumplió las cadenas de la maldición. Él está aquí. Él vino para traerte paz y esperanza y consuelo y salud. Aleluya. Y Dios todopoderoso.
Recibe tu milagro ahí donde estás. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y estamos para servirle. No se olvide que le amamos. Amén. Y estamos orando por usted. Y nomás quiero decir una última palabra. Mantengan en oración a Pastor Víctor Enoque Jackie y a toda la familia, ¿verdad? Que Dios los fortalezca. Mamá, tengo intercédalos por ellos. Lamentablemente Jackie perdió su bebé. Ora por ellos, que Dios la fortalezca, que Dios la le dé fuerza, que Dios. Estamos hablando de la familia, es algo triste. Y toca, ¿no? Cuando, por eso estamos hablando que hay que orar por nuestra familia, porque nuestra familia sufre, su familia sufre, todos sufren. La mejor manera es, como dicen en inglés, lock arms, unirnos en brazo y cuerpo, levantarnos unos a otros y ayudarnos y fortalecernos y hacer un lado los prejuicios y dejar que el amor de Dios traiga paz y armonía a nuestro hogar y fortalezca. Que Dios les bendiga y tengan un gran día en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Grande eres tú, Señor.